¿Qué tal mis amigos de Poca M? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a otro video más de su amigo Fren Salazar de aquí de Arreglos de Poca M. Y pues en este videoblog pequeñito que vamos a hacer, vamos a platicar acerca de los monitores de estudio de grabación. Preguntas que me han enviado por ahí en Facebook, en Instagram. Y por supuesto por aquí también algunos comentarios en mi canal de YouTube. Así es que quédate en este video, vamos a platicar un poquito de los monitores de estudio de grabación. Así es que quédate. ¿Qué tal mis amigos? Bienvenidos a otro video más. Bueno, en este video, como les dije, vamos a platicar acerca de los monitores para escuchar, pues, para escuchar tus mezclas, para mezclar tus proyectos. Y pues algún tip pequeño que les voy a decir ahorita en este video, más que nada para los que apenas comienzan a hacer mezclas, a hacer producción, que no se vayan más que nada por, digamos, por monitores muy caros. O sea, en sí, yo no les recomiendo que se vayan a comprar unos monitores muy caros, que porque se les dicen que estos monitores son perfectos para mezclar, que con este te van a salir unas mezclas muy perrononas. Sí, yo sé que sí, unos monitores de mejor calidad pues te van a dar una mejor referencia para trabajar. Pero el punto es que si tu cuarto donde tú trabajas, donde haces tus proyectos, no está acondicionado para hacer este tipo de proyectos de mezclas, nunca vas a sacar un buen mix. Lo que te recomiendo que primero te compres unos monitores no caros ni tampoco tan chafas, ¿verdad? Unos monitores, digamos, mediados de precio. Por ejemplo, yo los que tengo aquí atrás, tengo unos M-Audio de los BX8. Esos no están caros y dan buen sonido. Y he sacado muchas mezclas con esos monitores. Los que están aquí atrás, no sé si se los ven. El que está aquí, de este lado. Aquí, de este lado. Acá atrás, pues tengo también las Yamaha N-Stands. Con las cuales también trabajo mucho. Porque estas bocinas me dan el sonido más flat. No hay mucha ecualización. Así es que ahí, si escucho el sonido más o menos que se oiga más bonito, pues quiere decir que ya va a estar perronón. Pero tampoco te dejes engañar, porque si se escucha bonito en las bocinas aquí y sales al carro, no se te va a escuchar como aquí dentro del estudio. A veces te va a faltar bass, o a veces te vas a tener bass de sobra en tus proyectos. Entonces, lo que los recomiendo, como les dije, se compran unas bocinas baratas, más o menos como las M-Audio, como las que tengo yo aquí. Pero traten de acondicionar su cuarto, que es lo principal. A la acústica de su cuarto, aprender el sonido de su cuarto, más que nada cómo lo tienen figurado. Esa es la clave más que nada para poder hacer un buen mix. O sea, te digo, no importa el monitor que uses, puedes usar los más chafas o unos monitores medianos, que yo recomiendo pues que no compres tampoco tan chafas, ¿verdad? Pero aunque sean unos monitores chafas, pues de todos modos vas a agarrar una buena mezcla. Obvio, si vas a agarrar unos monitores caros de $2,000, $3,000, con un cuarto bien acondicionado, pues vas a tener mucho mejor calidad o mucha mejor referencia para escuchar tus mezclas. Pero, como te digo, la clave es más que nada aprenderte el sonido de tu cuarto, aprenderte más que nada acondicionarlo de acuerdo a tus bocinas. Porque si compras también unas bocinas muy grandes y el cuarto está pequeñito, no va a estar pues un sonido muy, ¿cómo diré? Demasiado sonido para el cuarto. Y si compras unas bocinas chiquitas y el cuarto es grande, pues tampoco vas a poder llenar el cuarto. Pero ya le pongas unas bocinas chafitas, medianas, como te digo, o unas bocinas de las más perronas que quieras comprar, tus mezclas van a salir muy bien. O sea, ahora no te voy a decir que van a salir al 100%, porque siempre va a haber algo que arreglar. O sea, yo, por ejemplo, aquí cuando mezclo mis proyectos, de repente pues me suenan muy bien aquí, los llevo al carro, los calo y ya son cositas pequeñas que de repente puede uno ajustar. O ya depende de lo que el cliente quiera ajustar, o a veces el cliente le gusta más o menos como suena aquí y lo vamos al carro y suena bien. Pero eso ya depende del cliente. Hay veces que algunos clientes te piden, no, pues dame más bajo, que se oiga más bass, que se oiga más kick, o que se oiga menos kick, o que tiene mucho bass, o súbele un poquito el acordeón. Eso ya depende del gusto del cliente. Uno básicamente pues lo que hace es balancear los sonidos
sacar una mezcla más o menos balanceada, que esté, ¿cómo se dice? Pues vaya la redundancia, mezcladita, bien mezcladita. Y pues de ahí pues ya parte uno para ver lo que el cliente está buscando. Pero como te digo, el tip número uno, pues que tienes que tener tu cuarto, más que nada aprenderte el sonido de tu cuarto, acondicionarlo, hacerle una buena acústica, para que de esa forma cuando compres tus monitores, pues te van a dar más o menos el sonido adecuado, ¿no? Para mezclar en el cuarto. Usualmente yo recomiendo que mezcles bajito tus mezclas, porque así entiendes un poquito más detalles. Obvio, pues si compras unas bocinas más caras, de las pues más perronanas, vas a escuchar un poquito más de detalle. Pero como te digo, si tu cuarto no está acondicionado para mezclar, aunque compres las bocinas más caras, nunca vas a sacar una mezcla buena. Y si no te aprendes el sonido de tu cuarto, pues mucho menos. Así es que recomendaciones para comprar bocinas, pues te recomendaría estas que te digo, como que las que tengo aquí, acá, las BX8 de la M Audio, o las BX5. Si tu cuarto está pequeñito, pues puedes usar unas BX5. Esas son las que a mí me gustan, en mi gusto personal. Pero hay de muchas marcas, hay de las Sennheiser, hay de las Yamaha, hay de las bueno, hay muchas marcas que ahorita no se me vienen a la mente, pero te digo, la clave está en tu cuarto para mezclar. Y ya después que tengas aprendido tu sonido aquí en tu cuarto, ya te compras las bocinas que tú quieras, más caras, lo que tú quieras, pero eso ya es, depende cómo vayas a evolucionando en tus proyectos, evolucionando también en tu experiencia. Entonces ya vas experimentando con más cosas, ¿no? Más profesionales. Pero la clave es tener un cuarto bien acondicionado, con buena acústica, y de ahí en fuera, cualquier monitor que traigas, aprendiéndote el sonido de tu monitor, vas a sacar unos mixes muy buenos, muy profesionales. Así es que ese es el tip que les doy este día, y pues vamos a seguir subiendo más videitos para todos ustedes. Síganme en mis redes sociales, Arreglos de Poca M en Instagram, Arreglos de Poca M en Facebook, y Arreglos de Poca M aquí en YouTube y en TikTok también me pueden seguir. Así es que gracias, como siempre les digo, éxito para todos ustedes. Nos vemos en el próximo video. Muchas gracias, bye.